Hola, soy Carlos Campos, el redactador físico del club. Hola, soy María Cabrera Bolufer, psicóloga deportiva del Club de Fútbol San José. Hola, buenas, soy Mateo Cantini y Robin Haun. Y somos los fisios del Club de Fútbol San José. Eh, bueno, hola, buenas, soy Mateo Cantini, el fisioterapeuta del San José de Fútbol. Eh, estoy aquí el lunes, el miércoles y el jueves tratando a, a varios futbolistas de, de la escuela. Eh, hoy os enseñaré un pequeño tratamiento de esguince de tobillo, que es el, el, una de las lesiones más típicas aquí en, que se ven en el fútbol. Eh, nuestro objetivo es, pues sí, recuperar claramente los jugadores lo más rápido posible, sino también eh, prevenir un poco y esos tipos de lesiones, que repito, son muy comunes aquí, y readaptarlos un poco al, al gesto atlético según área de, de, del campo. Buenos días, soy Robin, chico francés, fisioterapeuta en el Club de Fútbol de San José. Yo me encargo de la parte del campo, de los partidos. Cubro los partidos de los, de los chavales del club y me encargo de, de tratar a los, a los jugadores cuando tienen lesiones durante el partido. También tengo una relación estrecha con Mateo, el otro fisioterapeuta del club, y les mando, le, le mando lo, los jugadores cuando tienen lesiones. Y también me encargo de dar una parte de, de consejos para, para que se recuperen lo antes posible. Bueno, Mateo, entonces, ¿cuál es la lesión que más se repite en los jugadores del San José? Eh, seguramente esa es la lesión de esguince de tobillo, la que más se ve aquí en clínica. Eh, primero hacemos un diagnóstico detallado del ligamento afectado. Luego ya poco a poco trabajamos a nivel más manual sobre el ligamento. Luego de allí una una pequeña manipulación ¿vale? para decoaptar la articulación y luego ya pasamos a utilizar otros, otras máquinas que, que se basan en, en la radiofrecuencia. ¿vale? Eh, todas las máquinas de fisioterapia y de, de medicina se basan en, en la radiofrecuencia, es pasaje de electrones desde un cabezal a la placa y esto hace que la agruperación sea el doble más rápido. ¿Vale? Un cambio a nivel celular y entonces el mismo calor alivia tanto el dolor como... Eh, drena toda, todo el líquido en exceso y entonces el jugador puede recuperar más rápido. Se llama diatermia, ¿vale? es una de las máquinas que actualmente están utilizando muchos clubes de élite a nivel europeo. Eh, el paciente no nota absolutamente ninguna molestia, eh, además es agradable y ayuda eso a, a deshinchar mucho, a la, mucho la zona muy rápidamente y es lo que necesitamos para que pueda empezar ya a hacer ejercicios con el Carlos, el readaptador físico. Hola, soy Carlos, el redactador de las Escuelas San José de, de Fútbol. Esta es mi segunda temporada en el club. Y bueno, mi faena como redactador del, del equipo o de los equipos es eh, ser un poco el enlace entre el cuerpo médico y los que podríamos denominar lo, los cuerpos técnicos, por, eh, que son el entrenador y el, y el preparador físico. El, dentro de lo que es la, la tarea fundamental es que el, el deportista, desde que salga de del fisio, adquiera un, un nivel de competencia en el ámbito futbolístico lo suficientemente eh, importante como para que no desentone cuando entre con sus, con sus compañeros y el grupo de referencia y su preparador físico, de forma que los, los trabajos están organizados de menos a más en función de la lesión y de forma general en función lo que demande ya sea el preparador físico o en este caso la metodología del equipo o el momento del equipo en el que, en el que esté. Hola, yo soy María Cabra Bolufer, soy la psicóloga deportiva del club y mi objetivo principal es optimizar y potenciar el rendimiento deportivo de los jugadores, interviniendo sobre varias áreas del jugador, como son el jugador y el equipo, los entrenadores y los padres. Con el jugador, a nivel individual, siempre que ellos lo necesiten, hago un asesoramiento y apoyo al deportista y, por otro lado, con el equipo en campo. Estoy con el equipo, incidiendo sobre la cohesión, el compromiso, porque es más fácil que se desarrolle el talento cuando hay un buen clima de trabajo. Y por último, bueno, en segundo lugar, los entrenadores, que me incido sobre todo sobre el desarrollo personal y profesional del mismo, sobre la gestión de personas y el estilo de liderazgo, que es muy importante. Luego, por último, con los padres, eh, tienen un asesoramiento y un apoyo por mi parte. Y un poco, pues, incido sobre todo sobre, sobre su papel sobre el aprendizaje y la formación, y ese es mi trabajo.